Greetings, guys, from Petare Metro Station here in Caracas, Venezuela. This is what people call the most dangerous place in Latin America and quite possibly the world. Check out what the train station is looking like. The price per ticket is basically free, but today we're going to explore Petare, the hood, El Barrio, the biggest favela in all Latin America. Now, if you count the whole hood completely, the favelas in Brazil are bigger, but they're separated throughout all Rio de Janeiro. Here in Petare, this is all one huge block pretty much. Gigantic. We won't be able to explore the whole thing, but we're gonna see what people we meet and who we find. Let's do it. People so far. Let's see how we make our way up over here. Let's explore. Let's cross the street. Then you see the favela up that way towards the mountain. Let's go check it out. Amigo, buenas. Bueno. Este es el famoso Petare. Sí, señor. Y es muy peligroso, tal como la gente dice, o... No tanto. No tanto. Bueno, aquí no, pero allá arriba sí. Claro, los barrios sí, para los barrios. ¿Y cuál es la parte más peligrosa? Bueno, hay mucha zona. Todo lo que es los barrios es un poco peligroso. Todo lo que es los barrios, subiendo allá la montañita y todo eso. Exactamente. Está bien, pues. Bueno, una entrevista. ¿Ah? Una entrevista. Sí, haciendo un videito aquí para mostrar en verdad cómo es Petare y conocer la gente y bueno. Ah, ok. ¿Y usted de dónde, güey? De acá, de Caracas. Ah, ok. Sí, está bien, hermano. Okay, buen día, hermano. Okay. Cuídense. They're selling water on demand. Let's see what. There's some moto. Mi pana, cuéntame. ¿Qué más, hermano? Una pregunta, ¿cómo hago para llegar allá arriba a las favelas y donde me dicen que está el peligro de Petare? ¿Que tú no eres por aquí o qué? Mira, nací acá, pero ya desde hace tiempo criado en el exterior. Ah, claro, por aquí esto es la zona más peligrosa de Petare, tienes que tener cuidado. ¿Por aquí sí? Sí, toda esta zona es peligrosa, tienes que tener mucho cuidado con esa cámara y bueno. Pero si quieres, yo conozco toda esta zona, yo te puedo dar un giro por ahí, me damos la gasolina y vamos. ¿Seguro? Sí. Seguro, claro, vamos. Ah, bueno, muéstrame algo ahí. ¿Seguro? Yo puedo caminar por ahí con los... y ay, no puedo. No, caminar sí, yo te llevaría para alguna zona y bueno, ahí... Ahí vemos. Y yo te traigo hasta aquí, yo te llevo hasta otro lado donde esté más seguro, porque aquí no está seguro tú con esa cámara. ¿Sí? Ah, bueno, vámonos, vamos a ver qué hay por allá, pues. No, pues yo te... All right, oh, y... I got a homie. Let's check it out, guys. Put my helmet on. He says it's not secure to have the camera out here. The thing is, this is where the metro line takes you, and basically, basically anybody could be here, you know. No, primera vez acá, mano. Sí. Yo viví aquí hasta los 5 años. Ah, bueno, vamos a. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos para allá, para Palo Verde, hacia la zona de José Félix Rivas. Ok. Somos uno de los barrios calientes aquí en Petare. Más duro de Petare. Maybe I should buckle this thing. Hey, más o menos, ¿cuánta gente vive acá en Petare? Oh, eso es... Más de 6 millones de habitantes. Más de 6. Este es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. De Palo Verde, José Félix. Esta es la entrada hacia José Félix. José Félix Rivas, sí. So there's a famous gangster here that's called por aquí donde es el Wiglexi. Uy, ahí vamos. Por aquí donde es el Wiglexi, ¿no? Sí, toda esta es la parte de zona de Wiglexi. ¿Y cuál es la historia de Wiglexi? Wiglexi es uno de los planes aquí que maneja toda esta zona de Palo Verde. Yeah.
All right, so with Lexi is like el patrón over here, running the show, guys. We're now entering the Bravo, the Barrio Bravo. Custodiada por él, de toda esta zona. ¿Él la controla acá? Sí, aquí es como un crimen organizado o cómo es la cosa. No, crimen organizado no diríamos. Eso es que él controla toda esta zona aquí y ya todo el mundo lo conoce. ¿Y él sigue acá, pues? Sí. Por aquí en algunos de estos barrios de esta zona donde él guarda. Por ahora puro mercado y negocios y vaina. Sí, esto es una zona tranquila aparentemente porque es una hora por el desierto, sí. Todavía. Pero estos son unos barrios. En la noche se pone dura la vaina. Sí. What we've seen so far, we're seeing a huge market area, people playing dominoes. To give you an example, it's 5:30 p.m. right now, so workers are getting home and whatnot. That little kind of car lot behind me is where they host a lot of the hood parties over here in Jose Felix. My motorcycle friend was telling me that we just left the hottest part over here. That basically once you enter right where we just exited, they already know that you're in there. All the dudes running the place, they communicate via walkie-talkies and they immediately say, hey, like, look, this guy's not from here. What they're doing over here, they're keeping their eye on you all the way to the end, so you're being watched. We're gonna explore another area of Petare now. ¿Dónde vamos ahora, mano? Vamos para el soldado de la Dolorita. We're going to el soldado de la Dolorita. ¿Pero dónde estamos acá? Estamos por la parte de la agricultura. Estamos entrando hacia los barrios 5 de Julio. Todos estos barrios hay acerca por aquí. What can we say so far, guys? There's a lot of products being sold over here. Just endless. Aquí donde tiran la basura. Sí. So that's where Petare's garbage goes. And from there, some people will scrap for whatever. And then the trucks will pick it up. Check it out. The bus station. The only real way to explore Petare, guys, is it's like this. We're gonna get off and explore, walk around a bit, but pretty much it's just a gigantic maze. Oh, a basketball court. I wouldn't mind shooting some hoops now, but it's just a gigantic maze with all these little barrios put together, and each one kind of has their own dude running the show around. Check it out. La gente a diario, ¿cómo hacen para subir aquí a sus casas? ¿Caminan todo esto? Sí, los que puedan en el transporte, pero el transporte es muy pesado y no. Yeah. Y los que no, caminando por todo. Ahí donde nos devolvimos. Ajá. Ahí mataron un policía la semana pasada. ¿Ahí qué? Mataron un policía la semana pasada. ¿Mataron un policía ahí? La semana pasada. Pues aquí en la noche no se puede subir. No, muy complicado. Esto ya a una cierta hora ya no se puede traficar por aquí. You guys heard that? A police officer got killed here a week ago. And after a certain hour, you just can't go up there. You gotta be a dead man walking to do so. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí de comida? Tengo una hambrecita. Tenemos empanadita, tenemos pasticho, pollo a la broster. ¿Este es el pasticho? Este es el pasticho. Ah, bueno, eso sí que, mira, no soy muy de pasticho, pero nunca he probado uno así que lo vendan así como estilo tipo callejero. Uno de estos, por favor. ¿Y qué más tiene? Empanadita. Hasta los momentos ahorita no tenemos empanada porque lo tenemos, que la estamos ofreciendo, pero no vamos a... Ah, ya. Pero tienes arepita. Ok, ponte un pasticho y dame una arepita. Esta la, me la como con la salsa, ¿verdad? Sí, con su salsita, grande su salsita. Trae su picantico. Perfecto, y estos son hechos de casa, estos picantes. Sí, son caseros, todos son caseros. Está bien, pues. Eso, por favor, déjame decir el pan aquí que era algo, David. ¿Quieres alguna vaina ahí? ¿Tienes pasticho, empanadita? Ya, se la acabó las empanadas, tienen pasticho. ¿Quieres pasticho? Pasticho. Va. Dos pastichos entonces, por favor. Okay. ¿Para comer aquí o para llevar? Para comer aquí mismo en la mesa, por favor. ¿Y cuánto tiempo llevan acá? Llevamos 10 años. 10 años. 10 años trabajando y dando lo mejor de cada día de aquí, de la parte de Petare. La parte de Petare. ¿Qué tal sí. Manejando un negocio aquí en Petare? Pues, ¿cómo dirías tú que...? Bueno, bien, bien. Altas y bajas, porque acuérdate que la situación siempre fluye a medida que vienen los clientes, van, vienen. Pero se mueve bastante. Se mueve bastante. Claro. Todos somos familia. Este es un negocio aquí familiar. Todos somos familia. Mi hermano, mi hermana, ella es mi hermana mayor. Mi esposa que está por allá, todos somos familia que estamos aquí dándole poco a poco el trabajo, haciendo lo mejor de Venezuela, ¿no? Claro. Haciendo lo mejor, lo que necesitamos cada uno de nosotros, trabajar, progresar para ese punto que necesitamos cada uno aquí. Claro, pues aquí está el plato, pues. Y bueno, hecho en casa aquí el pasticho y todo. Hecho en casa, sí. ¿Y cuánto es cada uno? Por lo que se lo viene ahí. 2 por 5, 1 en 3. 2 pastichos por 5. Por 5. Chévere, pues. Ok, no sé, bueno, le pongo las salsitas ahora, ¿no? Sí, bueno, no sé si le echas salsita o lo que tú quieras echarle ahí, colocarle ahí. Vamos a ponerle salsa ahí. Ahí está, muchísimas gracias. Alrighty. ¿Tú has probado estos pastichos de acá? No, nada. Bueno, a ver qué tal, pues. Alright, we're gonna have a little meal here. ¿Sí? Lasagna, guys, a street lasagna. You don't gotta go to Italy. You can just go to Petare. Let's try the little arepita. Como una salsa de ajo, esta verde. It's a garlicky sauce. And it brings a little arepita to life. Salud, hermano. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Bien. Tomando estas nuevas fritas ahí, disfrutando la vida. Un ratito. Lo acompaño. Dame, termíname esto. Seguro, de hecho. I'm gonna join them with a beer. ¿Qué tal pasticho? Excelente. Buenísimo. Buenísimo para... It looks good. A lot of cheese there. Some carne molida. Ham. De contigo. Está buenísimo. Y bastante queso, vale. They put a lot of cheese, you guys. They didn't skimp out. 2 for $5? That's a bargain. I think I need a beer. My mom's gonna hate me, but that is some of the best lasagna I ever had, guys. It might be the best one I had. Oiga. Sabroso ese pasticho, vale. Acaba de decir a la cámara que mejor que el que hace mi mamá, vale. Se lo ganaron ahí. Muchísimas gracias. Si hay queso, si quieren queso. Con quesito, más quesito. Gracias. Es un toque especial, ¿no? Pero... ¿Perdón? Que su mamita debe tener toque especial, ¿no? Es un toque especial que conozco, pero me gusta la cantidad de queso que le pusieron ahí. Eso es lo que... Sabroso. Let's add even more cheese, guys. We got some Parmesan cheese. ¿Quieres más quesito ahí? ¿Le ponen picante también? Sí. Sí. Claro. All right. Qué bueno. Let's do a second review, guys. You know, I've noticed in Venezuela so far that every place you eat, they're gonna give you some picante.
think I might have poured a little too much. It's all good. I've been well trained in Mexico to handle anything spicy. You gotta do what you gotta do. But the spice is on a 1 through 10. I'll give it a level 3 on the hotness. And it took the lasagna to another level. Good taste. The way they marinated the meat is excellent. The ham adds an extra touch there. And all the cheese is just freaking phenomenal. Oh, pues salud. Salud, hermano. And of course, cheers, guys, from Petare. Estamos en donde? En la entrada de... En la entrada de la bombilla. ¿Y qué tal esto? Bueno, ahorita se ve tranquilo y en la noche, ¿qué tal? Relativamente, aquí la gente, todo el mundo se conoce y relativamente, claro, como todo, pero todo el mundo está pendiente de lo que está, pues, el que no está trabajando, el que no está, se toma su cervecita para chatarse un rato. La gente interactúa de cualquier diferente de forma, pero todo el mundo aquí, la mayoría, vive tranquilo, la gente conoce su gente. Entonces eso antes de que coño, que habían como 100 muertos en Petare cada fin de semana, eso era hace años, ¿no? Sí, eso prácticamente ha caducado en muchas cuestiones, la gente ha cambiado en ese sentido, en ese pensar, y la gente, claro, no te voy a decir que no pasan sus eventos, no pasan sus fenómenos, pero relativamente todo está tranquilo, todo el mundo tranquilo, vive. Tranquilo, puedes estar aquí, tomo una cervecita. Bueno, y, como tú estás aquí. Como yo estoy aquí hablando. Por lo menos yo no vivo aquí. Cerveza. Por lo menos yo no vivo aquí. Pero mira, ¿dónde vives? Me paré. ¿Otra parte de acá o? Sí, yo no vivo aquí, yo vivo en otro sector. Otro entonces, sector. Pero bueno, veníamos, vamos a tomar una cerveza. Llegaron ustedes, vamos a tomar una cervecita. Y tranquilamente y. Mira, te digo algo, yo soy venezolano caraqueño, soy más venezolano que la arepa, de verdad amo mi país, me parece el mejor país del mundo. Lamentablemente somos el país más rico del planeta, ese es nuestro karma, de verdad. Somos pobres por esa riqueza, a mi criterio, ¿no? No sé qué pensarán los demás. Y bueno, somos una cultura bastante alegre, somos sinceros, somos buenas personas, ayudamos a todos, aquí nos ayudamos entre nosotros. Y bueno, así es el caraqueño venezolano. ¿Eso es una fiesta en dónde? En el barrio donde nosotros vivimos. Ahí. En Caucahuita. Wow. Y brutal, pues. Esas son las rumbas que se hacen. Ahí el COVID no existe. En esas fiestas el COVID no asiste porque no está invitado. No está invitado. El ron lo mató. Así mismo ahí. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por el pasticho. Delicioso. 100% recomendado. Sabrosísimo. Que tengan un buen día. Listo, hermano, un gusto, hermano, cuídense. Gusto, hermano. Cuídense, éxito. Igual, hermano. Que había Venezuela. Así mismo, en la patria querida. Sun is starting to set now. As we'll see a little bit how it is that night. I don't know if the camera picks it up, but the mountain goes all the way up there and this just goes all the way over there. This place is huge, guys. There's no way you can walk here from place to place. ¿Este es el río La Guaira? El Guaira, sí. Puente Mata, ¿eh? Here you can see the Caracas skyline, pretty much. Everything that you see that's orange is Petare. We've been all over this. Continues here, it goes up even higher. And then the other side.
But from what you can see right here, Caracas is one of the most beautiful cities in the world. Nestled in the middle of this valley, that's El Ávila National Park over there. Over there you have the zone Aropetare. But all this right here. All this is Venezuela. It's very, very green, guys. Cheers. Guys, as you guys know, Venezuela's national sport is baseball. Unlike the rest of South America where they excel in soccer, here is baseball. There we go. And well, here in Petare, of course, they're trying to get the kids involved in sports. Ay, pane, cuéntame aquí, ¿cómo es la vida aquí, el día a día aquí? No, fino, el deporte, lo que más necesitamos es una cancha. El día a día, bueno, lo venimos a hacer nosotros para alegrar los chamitos, no se pierdan. Claro. Y jugar básquet. ¿Y aquí es donde juegan básquet, padre? Vamos a ver la cancha acá. ¿Hay talento acá? Claro, claro, mucho talento. Claro, bastante. Todo el sector del barrio hay talento, mano. Sí. Claro. Lo que pasa es como que estamos haciendo comentarios allá abajo, que lo que nos hace falta es la cancha, porque aquí ella es calle, carro, moto y broma, entonces... ¡Oh, joda, vale! Vamos a ver, unas tomas aquí. So check it out, this is what they're playing with, guys. You got a kind of oil barrel, there's some tires. That was straight money, but as you can see here, you have motorcycles passing by, you have cars passing by while these guys are trying to shoot some hoops, and they're basically just trying to stay out of trouble here, doing a good thing. This is the Caracas skyline view at night. You notice here, like, all the little homes around Petare begins to look kind of like a nativity. Things change a little bit at night. A lot less people. It's a Monday night, by the way. Ay, ay, ay. Bueno, David, vale. Muchísimas gracias por el tour aquí de Petare. Conocimos bastante. Bastante. Muchísimas gracias. Bueno, siempre a la orden. Aquí estamos a la orden de Petare. Cualquier cosa, allí tienes mi contacto y puedes ubicarte conmigo cuando vuelvas aquí a Caracas o Petare. Estoy aquí siempre para servir, mi pana. Ay, gracias, mi pana. Alrighty, guys, that's gonna wrap up this video. That was Petare. Behind a motorcycle, we met some people. We basically got to see most of the parts, at least some of the most important, dangerous part that you hear about. But nonetheless, same old story, guys. People living here just trying to get on with their days with a little smile on their face and make it through, guys. I'm gonna go ahead and catch the metro back here. I hope I can catch it, because that might be worthy of a whole vlog on its own, the whole metro experience at times. Anyway, that's it, guys.